El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Y en la oficina de la Unidad de Salud de Arauca se contradicen de quién debe prestar el servicio prehospitalario en Arauca. La ambulancia que está a cargo de la Cruz Roja debe ponerse en funcionamiento. En la sesión de la Asamblea Departamental llegó un derecho a petición interpuesto por un concejal de Arauca sobre quién debe prestar el servicio prehospitalario en el municipio capital y si se le asignaron recursos para su prestación. Estamos en la discusión del presupuesto departamental, hoy estamos precisamente en el tercer debate. Y pues ha llegado en días anteriores un derecho de petición del concejal Andrés Padilla Ávila, concejal del municipio de Arauca, quien nos pregunta a la Asamblea Departamental que definamos si se pueden dejar recursos en el presupuesto para el tema de la atención prehospitalaria. Para que la comunidad tenga claro, la atención prehospitalaria es cuando una persona tiene una urgencia médica. Puede ser un ACV, o sea, un accidente cardiovascular, puede ser un accidente de tránsito, puede ser cualquier trauma que se le dé fortuito y que requiera ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario. El diputado de Cambio Radical, Dumarabel Sánchez, aseguró que la comunidad viene denunciando que no existe este servicio en el municipio capital. En este momento, pues la verdad es que uno escucha todos los días por las redes y en la calle, en las emisoras, la gente quejándose de que no existe ese servicio en el municipio de Arauca y quizá tampoco en todo el departamento de Arauca. La preocupación que nos asiste es establecer esas responsabilidades. La unidad de salud ha dicho que esa responsabilidad recae en los municipios y tiene razón el doctor Forero cuando dice que la función de la unidad de salud es de control y de vigilancia, de vigilar y de controlar que los servicios por cada una de las EPS, de las Secretarías de Salud, de los municipios, pues se presten acorde a la ley y a la Constitución. Sin embargo, pues aquí no se trata sino de hacer equipo entre todos. Todos tenemos una sola preocupación y es la salud del pueblo araucano, y en eso es que yo insistía en la Asamblea, en que dejáramos claro ¿qué vamos a hacer frente a este tema tan sensible para la comunidad de Arauca? Según el diputado de Arauca, la ambulancia que está en comodato con la Cruz Roja se tiene que poner en funcionamiento. Precisamente, ahí hay una buena acción de la unidad de salud, de cabeza de este gobierno departamental, quien le dio en comodato una ambulancia a la Cruz Roja para que prestara ese servicio en el municipio de Arauca. Pero al parecer desde el 2018, abril del 2018, la Cruz Roja decidió no seguir prestando el servicio porque no tiene los recursos para financiar el mantenimiento y la conducción de este vehículo. Entonces ahí es donde debemos pedir el apoyo. Ya la unidad, el gobierno departamental hizo lo propio, hizo su aporte de colocar una ambulancia, pues entonces pidámosle al señor alcalde, pidámosle a las EPS, pidámosle a las entidades que tienen que ver en esto para que también hagan su aporte y podamos prestar este servicio a la gente que lo necesita. Se hará la consulta jurídica si la ambulancia que está en poder de la Cruz Roja se le puede entregar a la S. Jaime Alvarado y Castilla. Lo vamos a dialogar con el doctor Leonardo Forero, director de la unidad, para ver si es posible que se le dé esta ambulancia en lugar de que la tenga la Cruz Roja, que la tenga ya parqueada o no sé en qué función estará cumpliendo, pero que se le dé a una entidad que pueda prestar ese servicio al pueblo de Arauca. Pero mientras sigue la discusión de quién debe prestar este servicio, se siguen presentando casos donde los taxistas y hasta las panel de la Policía Nacional son utilizadas como ambulancia.